Meghan Markle y el príncipe Harry están condenados de cualquier manera si deciden bautizar a Lilibet Diana en el Reino Unido o en los Estados Unidos, dijo Philip Schofield durante una redada real en el programa This Morning de ITV. Philip Schofield, de 59 años, apareció junto a su copresentadora Holly Willoughby, de 40, la editora asociada del Telegraph Camilla Tomaini, y el presentador de LBC Tom Swarbrick. Los cuatro discutieron informes recientes de que el príncipe Harry, de 37 años, y Meghan Markle, de 40, planean bautizar a su hija en los Estados Unidos en lugar de regresar al Reino Unido. Lilibet Diana, que lleva el nombre de la reina y la difunta madre de Harry, la princesa Diana, nació. Anteriormente se había sugerido que los sus ex separados podían optar por viajar de regreso a Gran Bretaña para que su hija de 4 meses pudiera copiar a su hermano mayor, Archie, al ser bautizada en el castillo de Windsor. Sin embargo, según el informe de la señora Tomaini en el Telegraph, un informante del palacio ha afirmado, no habrá un bautizo en el Reino Unido. El informe también destacó que es probable que Lilibet sea bautizada como la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. El editor asociado del Telegraph dijo al programa This Morning, mi información de la Iglesia de Inglaterra ayer fue que si Lilibet luego viene y se une a una congregación de la Iglesia de Inglaterra, entonces será considerada Iglesia de Inglaterra. El ex editor real de Sunday Express agregó, además, curiosamente, no es necesario ser bautizado para permanecer en la línea de sucesión. El único obstáculo para la línea de sucesión es ser católico. Entonces, en realidad, no cambia mucho en los términos de la estructura de las cosas, pero con esto y el hecho de que la pareja no asistirá al evento que se lleva a cabo para conmemorar a Diana y lo que habría sido su 60 cumpleaños. En el verano y la estatua. El acta de asentamiento de 1701, que se firmó después de la Revolución Gloriosa y la abdicación del rey Jaime II, en última instancia impide que un heredero católico tenga éxito en el... Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.